I think it's time to start. Hello, everyone. Thank you to be here today. We're going to start with the fourth talk from our Solanacy seminars. The speaker today is Paul Gonzalez from Peru. I'm going to talk a little bit about him. I had a short biography here. Paul is an associate researcher at the Departamento de Dicotiledonias de la División Botánica del Museo de Historia Natural de la Universidad Mayor de San Marcos en Peru. His research is about Solanaceae mainly, but also about high Andean flora. He studied a bachelor and a master's degree at the Universidad Nacional de San Marcos. His master thesis was about Salpicroa, and this is the topic for our talk today. Paul now is a PhD student at the same university, and he is working in the flora of the Marañón Valley. But until now, Paul published more than 30 papers about different topics, but mainly about taxonomy, nomenclature, distribution and evolution of plants. For example, just to mention one, last week I saw one paper from Paul about a new species of viola from the high Andes in Peru. But he also published a new species in different families, obviously in Solanaceae, but also in Brassicaceae, in Asteraceae, in Malvaceae. I remember saw a very nice nototricare from Peru. And also works a lot in different floristic wards in Peru, for example, in the mountains of Caraballa. Now I'm gonna present, Paul is already here. Por favor, Paul, para que puedas compartir tu pantalla. We're gonna start with the talk now. Thank you everyone to be here today and enjoy the talk. Okay, muchas gracias, Andrés. Rocío, Chelsea, por la invitación. Voy a compartir mi pantalla para ver el tema de lo que vamos a hablar. ¿Se puede ver mi pantalla ahí, verdad? Sí. Sí. I forgot to mention that the talk is going to be in Spanish, but you have some questions. All the slides are in English. But if you have some question in English, you can just test in the space in Zoom to you can put your question there. And also, Rocío and I can help to translate if it's the case. Okay. Okay, gracias Andrés por el apoyo. Bueno, ahora les voy a hablar en esta sesión de las solanáceas acerca de un género Salpicroa, y el título de la charla tiene How many Salpicroa species there are and where are they, ¿no? Una breve revisión del género andino. Entonces vamos a hablar de dos temáticas. Una es tratar de encontrar un número de especies que tiene un género. Entonces implica varias cosas. Primero saber cuáles son las especies y cómo son las especies para poder diferenciarlas y al final llegar a un consenso de la cantidad de especies que hay dentro de un determinado rango taxonómico, en este caso es el género, ¿no? Salpicroa. Y la otra temática es tratar de encontrar o saber dónde es que están las especies, ¿no? Y para ello vamos a ver los patrones de distribución. Entonces acá en esta lámina podemos ver Salpicroa, para empezar a conocerlos, ¿no? Salpicroa es un género que tiene una pequeña cantidad de especies, mediana cantidad podemos decir, y que se caracterizan por ser plantas escandentes, apoyantes, trepadoras, en su mayoría, salvo un par de excepciones, y tener ese tipo de flores que son de tipo tubular y siempre son péndulas, ¿no? Entonces, eso para más o menos ir conociendo al género. Antes de hablar de las características, esa temática de la exposición, siempre es bueno hacer una revisión, una breve revisión de la historia, ¿no? Saber la historia que tiene cada grupo taxonómico, en este caso el género Salpicroa. Entonces empezamos, su historia empieza en 1793, donde se publica la primera especie de este género, que es Salpicroa origaniforme,
¿no? La Mar publica en esto, pero hasta ahí esta especie fue publicada dentro de otro género, dentro del género Physalis, ¿no? Porque tenían características un poco que podrían encajar dentro de ese género. Luego, Hooker hace una revisión de más material y llega a publicar 4 especies más, ¿no? En 1845, John Mears hace un análisis de mayor cantidad de muestras y llega a determinar 6 especies, y ve que estas 6 especies tenían características en común, ¿no? Y que no se compartían con los géneros donde habían sido descritos, como Atropa y Physalis, que les había comentado. Entonces, ahí en 1845 decide describir un nuevo género y ahí ubicarlas a las especies que se estaban describiendo hasta ese entonces. 3 años después, Hooker intenta cambiar el nombre para ser más armonioso con otros nombres de solanáceas, como Poecilocroma y Ocroma, y entonces quiere llamar a este género como Salpicroma, ¿no? Pero ya el género había sido publicado como Salpicroa, entonces eso es el que tiene prioridad, ¿no? En este año también Hooker se da cuenta de que bajo un nombre de una especie había ubicado poblaciones distintas que encajarían en 3 especies, ¿no? Entonces segrega de un nombre, Salpicroa tristis, segrega 2 especies más. Luego, en 1852, Dunal hace la primera revisión del género, donde él reconoce 11 especies. Ya casi 100 años después, en 1938, Benoist hace una de las últimas revisiones, donde él describe 11 especies más y sinonimiza varias de las que habían sido previamente descritas por Dunal, y reconoce 17 especies para el género. Hasta ahí es el trabajo taxonómico de todo el género. Luego hay, en 1962, hay una revisión más local para el área de Perú. Las especies son revisadas por Francis Mabray, donde reconoce que hay 12 especies para el Perú, ¿no? Y 2 especies que habrían fuera, ¿no? Entonces, 14 especies hasta ese entonces. En 1984, Shirley Kill hace una revisión en su tesis doctoral sobre el género, ¿no? Y ella reconoce 15 especies y 2 subespecies. Entonces, como vemos, a lo largo del tiempo se han ido incrementando las cantidades de especies dentro de este género. Ha llegado a un número grande como 17 especies, luego ha bajado y no se ha tenido mucho consenso. En ese tiempo también se han descrito varios nombres, ¿no? Entonces, hay cerca de 50 nombres, ¿no?, que están vinculados a este género, ¿no? Pero la identidad, ¿no?, las especies que corresponden en realidad son menos, ¿no? Entonces, el trabajo era eso, tratar de delimitar bien las especies y ubicar estos nombres bajo sinonimias dentro de las especies que se delimitaban, ¿no? Entonces, para ello se hizo trabajo de campo, había que ir al campo necesariamente porque las especies de Salpicroa son muy complicadas para trabajarlas en herbario, ¿no? Entonces, con un conocimiento previo en campo se puede tener mayores ideas, mayor certeza de la especie, ¿no? Y se puede tomar más características que permiten distinguirlas también, ¿no? Hay que ir al campo, encontrar la especie, tomar varios datos morfológicos en vivo para poder luego tener una gama de variación dentro de las especies y poderla delimitarla de la mejor manera, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha hecho como un trabajo de campo. Se ha visitado indudablemente los herbarios, que es una fuente muy importante para estos trabajos de tipo taxonómico, ¿no? Y de ahí también se ha colectado la información para tratar de resolver este dilema de las especies de Salpicroa, ¿no? Entonces, se ha llegado a un consenso de que a tener una lista de especies, ¿no? De estas 50 se han agrupado en cerca de 22 nombres, y dentro de ellas se han colocado algunos nombres bajo sinonimia, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene hasta ahora, y estas son las especies. Ya para conocerlas un poco más, ¿no? Ya les había dicho algunas características generales dentro del género,
pero podemos ver la amplia variación que tienen entre las especies en cuanto a tamaño de flores, que es notorio, también la forma de las flores, ¿no? Y lo otro que permite diferenciarlas más fácilmente es el color de las flores entre algunas especies. Hay algunas especies, acá podemos ver que el color media tonalidad rojiza o que son blancas, entonces salen dentro de, del patrón general que es amarillo o amarillo verdoso de las especies de Salpicroa. Cuando hacemos una sección transversal de las flores de Salpicroas, encontramos básicamente ese patrón que se podemos observar acá a la izquierda, ¿no? Entonces, tienen flores tubulares todas, la forma puede variar, pero son tubulares. Tienen un estilo que sale, llega hasta la garganta o es exerto en un tamaño, puede ser poco o un poco mayor a, hasta un centímetro. El estilo también puede ser corto, eso permite diferenciar a un par de especies que puede llegar hasta la mitad del, del tubo. Y otra característica constante entre géneros es esta estructura, que es el disco nectarífero, ¿no? Es una estructura que se encuentra en la base del ovario que emana un exudado azucarado, el néctar, que es medio transparente. Acá también podemos ver la distribución, ¿no? Si nosotros georreferenciamos la... las localidades de donde han sido colectadas estas especies y lo colocamos en un mapa, podemos usar este mapa de Perú y vemos que todas las colecciones están vinculadas a la cordillera de los Andes, ¿no? A las zonas medias y altas de la cordillera de los Andes. Entonces hasta ahí ya vamos conociendo un poco sobre las especies, las características generales, sobre los nombres y sobre su distribución general, ¿no? Que está ligada a los Andes. Estas especies las podemos agrupar en función a su tamaño, ¿no? Eso es lo que hizo Shirley Kill también y ayuda mucho para poderlas diferenciar en campo o morfológicamente. Podemos agrupar unas especies que son mayor a 5 centímetros en su, la, el tamaño de sus flores, ¿no? Otras que son mayor a 2, entre 2 y 5 centímetros. Y un grupo mayor de especies que tienen flores muy pequeñas, ¿no? De menor de 2 centímetros hasta 7 milímetros, como esta pequeña que está en este lado de acá, ¿no? Entonces, esta diferenciación en el tamaño de las flores permite hacer un trabajo para poder identificarlas fácilmente, ¿no? Con una mayor facilidad y poder también presentarles cómo es que estos, qué características tienen cada una de ellas, ¿no? Entonces, en las siguientes diapositivas las voy a presentar las características resaltantes de cada una de las especies, agrupadas así por grupos de tamaño, ¿no? Entonces vamos a empezar a revisar primero las especies que son de tamaño grande. Y empezamos con esta, ¿no? Esta especie es Salpicroa dideriana, ¿no? Que es la que tiene mayor tamaño de flores, que llega hasta 15 centímetros, el tamaño de las flores. Y está distribuida en el sur de Perú, ¿no? En las localidades cercanas a los bosques montanos de Cusco, a Ayacucho, por esa zona de ahí. Acá también para comentarles que en cuanto a la distribución, se puede observar estos cuadrículos que tienen un punto negro en el centro, que son la distribución puntual de cada una de las colecciones que se ha hecho, pero utilizando esa información se puede relacionarlo con factores climáticos y hacer unos modelos de distribución, ¿no? Entonces el mapa en los colores se representan la probabilidad de encontrar áreas adecuadas donde se puedan registrar estas especies, ¿no? Entonces la intensidad hacia el más rojo quiere decir que hay áreas adecuadas con mayor potencial de contener estas especies, ¿no? Entonces todas las demás imágenes van a tener esta estructura. Otra característica importante que hay que ver en Salpicroas es la división del cáliz, ¿no? En este caso el cáliz está dividido hasta cerca de su base, ¿no? Podemos verlo acá. Pero hay otras especies que van a tener una parte fusionada. Otra especie, la siguiente en tamaño más grande, es Salpicroa probosidia, que llega hasta unos 10 centímetros.
sus flores, y es fácil de reconocer porque dentro de todas las salpicroas es la única que tiene este tipo de coloración media rojiza, un poco medio anaranjado o amarillo los lóbulos de la corola, ¿no? Cuando están en prefloración, las flores suelen ser un poco curvadas, ¿no? Y también el cáliz es dividido hasta cerca de su base. Es una especie que tiene solamente conocida de dos poblaciones muy cercanas, entonces esos datos no ayudan para poder hacer un modelado de su distribución potencial, ¿no? Está restringida a la parte de los bosques montanos del sur de Perú, en Cusco. La otra especie es Salpicroa dependens. Les había hecho hincapié en la división del cáliz. Esta es una de las especies que tiene el cáliz dividido solo hasta la mitad, entonces forma un tubo, ¿no? Entonces es muy fácil de reconocer por esa característica esta especie. Hay otra especie también que hace esta formación del tubo, el cáliz, pero se va a diferenciar por la posición de los lóbulos de la corola. En este caso, los lóbulos de la corola son patentes, pueden ser abiertos, pero nunca se van a doblar hacia atrás, nunca van a ser reflexos, ¿no? Como va a suceder en otra especie. Su distribución está restringida a los bosques montanos y a la zona de límite de los árboles en el lado oriental de la cordillera, ¿no? De la parte central del Perú. Salpicroa microfila es la especie que es relacionada a la anterior, a Salpicroa dependens, por tener este tubo también del cáliz, y en este es lo que les comentaba, que los lóbulos de la corola se suelen hacer hacia atrás. Su distribución también es muy parecida a la de Salpicroa dependens, ¿no? Está en la parte oriental, ¿no? Y solo se conoce de tres poblaciones, ¿no? Y las tres poblaciones son estas tres fotos, en A y B y C, que podemos ver, y tienen variaciones dentro de estas poblaciones, ¿no? Probablemente también hayan cosas interesantes que se puedan resolver acá, pero por ahora están siendo ubicadas bajo ese nombre, estas poblaciones. Salpicroa amena es una especie que había sido sinonimizada con una especie muy común, o un nombre muy común, que es Salpicroa glandulosa, muy común en la zona andina, sobre los 4.000, 4.500 metros de altitud, ¿no? Suele vivir sobre los árboles de bosque de polilepis o en la zona, sobre las zonas rocosas, se suelen poner ahí y crecen entre sus grietas, ¿no? Se diferencia de Salpicroa glandulosa porque tiene los estambres y parte del filamento, las anteras y la parte del filamento que exceden la garganta de la corola, ¿no? Lo que no va a suceder en Salpicroa glandulosa. Y esta tiene sus poblaciones, están restringidas a la parte sur del Perú, suroriental. La otra especie de flores grandes, la Salpicroa glandulosa, ¿no? Que tiene cerca de 5 centímetros sus flores, y como les decía, es relacionada a la anterior Salpicroa amena, pero sus estambres no logran salir mucho de la corola, no suelen ser exertos. Están relacionadas porque ellas tienen un doblez entre los lóbulos de la corola, ¿no? Un interlóbulo, ¿no? Que acá se puede apreciar poco, ¿no? Pero en el anterior esa característica la tienen solamente esas dos especies. Es una de las especies ampliamente distribuidas, ¿no? Que tiene muchas colecciones, y eso también resulta ser un problema a veces para hacer el modelo de distribución potencial de estas especies, ¿no? Cuando uno usa muchos datos para hacer el modelo, se suele sobreajustar el modelo. Entonces, hay áreas donde se conoce la especie, que sí está o han sido colectadas, pero el modelo no te está dando un área potencial ahí, ¿no? Pero esto se puede resolver cuando haciendo una selección más apropiada de los datos que se usan para hacer el modelaje. Entonces, está en toda la cordillera y está desde Ecuador hasta el sur de Bolivia. Bueno, entonces el otro grupo de plantas, que son las que tienen flores medianas, entre 2 centímetros y 4 o 5 centímetros,
¿no? Son cinco especies, y empezamos con Salpicroa hirsuta, ¿no? Hirsuta viene su nombre porque la corola, por lo general, en las especies de flores grandes o medianas, las corolas suelen ser glabras, ¿no? No tienen tricomas, pero en este caso, o tienen tricomas, pero son muy, muy pequeñitos. En este caso, la corola en la parte externa tiene tricomas bastante resaltantes, ¿no? Pues de ahí es donde proviene su nombre, ¿no? Características morfológicas para poderla diferenciar es la forma del tubo de la corola. La mayoría de las especies de Salpicroa suelen tener un tubo recto o un poco urciolado. En este caso es parecido a la corola infundibuliforme, ¿no? Se va ensanchando, es bien angosto en la base y se va ensanchando hasta la parte superior. En la parte de los lóbulos de la corola, también la mayoría de las especies suelen ser sus lóbulos medios triangulares o lanceolados. En este caso es medio suborbicular, ¿no? Y tiene una estructura en la parte apical de los lóbulos, es un apículo, ¿no? Termina en una zona apiculada. Entonces, con esas características se puede diferenciar fácilmente a esta especie. ¿Dónde está? Esta vive en la parte del altiplano sur de Perú y Bolivia. Salpicroa verbaweri es una especie, el nombre había sido usado para ubicar dos especies acá, ¿no? Salpicroa difusa, variedad longiflora, y una especie de Ecuador también, Salpicroa tenuiflora, ¿no? Pero haciendo un trabajo más exhaustivo se encontró uno de los isotipos, porque el isotipo difiere un poco de la imagen que se tiene del holotipo que estaba en Berlín, ¿no? Fue colectada por Weber Bauer, probablemente por un artificio del doblez o algo así en el tamaño de los lóbulos de la corola que hizo pensar a Shirley Kilde que se trataba de la misma especie, ¿no? La población típica de Verbaweri con las otras dos que les había mencionado. Pero hicimos un trabajo de campo, encontramos las poblaciones tipos y también el material el isotipo, entonces corresponde exactamente con las imágenes que están en esta foto, ¿no? Entonces se está revalidando el Salpicroa verbaweri, restringiendo solo las colecciones de las localidades tipo y las poblaciones que están al lado occidental de Perú. Una de las últimas especies que fue descrita usando este material fue Salpicroa microloba, y se debe a su estructura, los lóbulos de la corola que son muy pequeños, ¿no? De entre 2 y 3 milímetros de longitud, ¿no? Entonces, esa especie lo hemos sinonimizado dentro del nombre más antiguo, que es Salpicroa verbaweri. Este es una de las especies, como les decía, que había sido ubicada dentro de Salpicroa verbaweri, ¿no? Es bastante distinta por la forma de los lóbulos y la longitud de los lóbulos, que llegan a 6 milímetros. Y está restringida esta especie a el sur de Perú, ¿no? La zona de Cusco, el límite de Cusco y Puno. Está con este nombre Salpicroa incaica, recién va a ser publicada, pero el actual nombre es Salpicroa difusa, variedad longiflora, ¿no? Esta especie, para ser elevada a nivel de especie, la subespecie, la variedad longiflora, había que llamarla Salpicroa longiflora, ¿no? Pero como el nombre ya existe para una especie descrita también, sinónimo de Salpicroa microfila, se está optando por darle un nombre nuevo. Entonces, esos son con respecto a esta especie. La siguiente es Salpicroa scandens. En Perú solamente se conoce de una localidad, pero es muy común esta especie en Bolivia y en Argentina, ¿no? En el sur, en esos países de Bolivia y Argentina, es muy común en las partes medias altas, ¿no? En los 3.000 metros más o menos de altitud, ¿no? ¿Cómo se reconoce esta especie? En herbario es muy fácil distinguirla de sus especies afines que tienen el tamaño de la corola similar, porque es la única especie que seca
en el material del herbario, seca del, manteniendo el color de la corola. O son medias amarillentas o son medio translúcidas, pero en todas las especies de salpicroa, en todas excepto esta, cuando secan, uno seca o hace lo posible por tratar de secar la planta y mantener el color, siempre va a secar de color negro. Todas las flores de todas las especies secan negro. Entonces, este es, en herbario es fácil de distinguirla porque seca manteniendo su color. ¿Qué más? Tiene un ensanchamiento en la parte terminal y es muy angosto en la garganta, ¿no? Esto hace que sus estambres sean están ubicados hacia el centro, ¿no? Todos, pero no llegan a ser conniventes. Otra característica importante es que, como hemos venido viendo en la estructura, que es el disco nectarífero que está en la base del ovario, la mayoría de las especies tienen esa estructura, el ancho es similar a la base del ovario, ¿no? Entonces, en esta especie es bastante notorio el tamaño mayor de ese disco nectarífero que con respecto al ovario. Esas características pueden permitirnos diferenciarlas muy fácilmente. Bueno, hasta ahí hemos hablado de las especies que tienen flores grandes, de 5 centímetros, mayor a 5, entre 2 y 5 centímetros, y hay un grupo de especies, uno de los grupos más abundantes, ¿no? Cerca de 8 especies, que tienen flores de tamaño pequeño, ¿no? Menor a 2 centímetros, ¿no? Entre 7 milímetros y 2 centímetros. Y este grupo de especies, dentro de ellos está Salpicroa alemani. Salpicroa alemani, al igual que Salpicroa glandulosa, son las dos que tienen amplia distribución a lo largo de la cordillera de los Andes, ¿no? También vive solamente en zonas altas, sobre los 4.500 metros de altitud. Y se distribuye desde Ecuador hasta la zona centro de Argentina, ¿no? A través de la cordillera de los Andes. Es una de las especies muy variables, ¿no? Podemos ver acá las formas de las corolas en posición frontal, pero tienen una característica en común, que es tener, cuando uno hace un corte de la corola, un corte transversal, a la altura del ovario, a la altura de la parte superior del ovario, podemos observar unas estructuras, unos tricomas en la parte interior de la corola, ¿no? Que forma como un anillo. Entonces, todas estas poblaciones tienen esa estructura, ¿no? Por ello estamos ubicándola dentro de esta especie. ¿Qué más? Se caracteriza por tener tricomas glandulares en la parte externa de la corola, que va a diferenciarse de la siguiente especie. Salpicroa tristis es una especie afín a Salpicroa, morfológicamente afín a Salpicroa alemani, por tener también esa estructura como un anillo tricomático dentro de la corola, ¿no? Pero las especies, la corola de esta especie es, no tiene muchos tricomas en la parte externa, ¿no? Son un poco glabras, incluso la planta también. Entonces eso nos puede ayudar a diferenciarlas con esos dos caracteres. ¿Dónde está? Este tiene una distribución disyunta. Hay poblaciones en el norte del Perú. También es la única especie que tiene su distribución más hacia el norte, en países de Ecuador, Colombia y Venezuela, ¿no? Y luego desde el norte hace un salto hasta la parte central de Perú y desde ahí no hay colecciones hasta Bolivia. En Bolivia es continua su distribución hasta la parte norte de Argentina. Otra especie, Salpicroa salpoensis, había estado ubicado, cuando empezábamos a hacer el trabajo, lo ubicábamos dentro de Salpicroa tristis, lengmani, de ese complejo, ¿no? Pero esta de acá no tiene ese anillo tricomático que hemos visto en las dos especies, en el interior de la corola. Otra característica también importante es la coloración de los frutos. La mayoría de las especies de Salpicroa suelen tener ese tipo de fruto baya de esa forma medio ovada, oblonga, pero suelen ser de color verde, ¿no? Hay muy pocas especies que llegan a hacerse, a tornarse
morados o negruzcos sus frutos. Entonces, esa es también la diferencia de Salpicroa tristis y lengmani, ¿no? Que es esta especie hace frutos medio morados. ¿Dónde están sus poblaciones? Están en el norte de Perú, norte occidental, La Libertad, Cajamarca. Salpicroa ramosísima es una especie que tiene la planta, casi toda la planta y todas las estructuras de las flores suelen ser glabras, ¿no? Salvo algunas poblaciones donde desarrolla algunos tricomas en los pedicelos, pero por lo general son glabras. Otra característica importante dentro de esta especie es la forma de la corola, que es medio urciolado, ¿no? Es medio ensanchado en la base y se va angostando hacia la parte apical. ¿Y dónde está? Sus poblaciones generalmente están al lado occidental de la cordillera, en la parte central del Perú, y hay una población nomás en la parte oriental, en la parte de Junín, parte central del Perú. Una especie muy relacionada a Salpicroa ramosísima es esta de acá, Salpicroa leucanta. Si uno lo ve vegetativamente, la planta, y no viera el color, probablemente parecieran lo mismo, ¿no? Pero esta siempre tiene esa coloración blanca de las corolas, y tiene la parte de arriba, es un poco más ensanchada, ¿no? Siempre tiene un ensanchamiento antes de la garganta, un poco más pronunciado. Esta especie solo se conoce de poblaciones muy cercanas en el norte de Perú por La Libertad, pero están distanciadas, que se puede hacer un modelaje y solamente crea áreas potenciales en esas zonas aledañas, en la zona norte. Salpicroa origanifolia es la especie un poco más diferente de todas las anteriores que hemos mencionado, porque tiene un hábito herbáceo, ¿no? A veces hace medio sufrutescente. Las demás especies son medios arbustivas, que ponen sus ramas, como lo mencionaba, sobre otros arbustos. Este suele crecer a ras del suelo, la planta misma crea sus propias ramas, se posa sobre ella, o a veces pueden ser erectas, ¿no? Pero es distinta también en sus flores, ¿no? La característica de sus flores son urcioladas y tienen este anillo tricomático, ¿no? Es flores blancas con anillo tricomático, es fácil de diferenciar. Otra característica también propia de esta especie es el estilo suele tener tricomas, ¿no? Que no es muy común en todas las especies diferentes, restantes, ¿no? ¿Dónde está? En Perú solamente hay una población en Cusco, ¿no? Una población muy antigua, ¿no? Que no ha sido vuelta a encontrar, pero es muy común en Bolivia y Argentina, donde probablemente sea su distribución natural, ¿no? Pero se ha expandido tanto que está en los otros países limítrofes como Brasil, Uruguay, Paraguay, incluso está en Norteamérica ya como maleza o en Europa también. Salpicroa galli es muy parecida a Salpicroa lengmani, pero diferente por la longitud y la forma de los lóbulos de la corola, ¿no? Son medio lanceolados. Y una característica muy particular de esta especie es la longitud del estilo, ¿no? Que les había comentado que la mayoría de las especies, su estilo llegan a la garganta de la corola o suelen ser exertos. En este caso vemos que la longitud del estilo es proporcionalmente del mismo tamaño que la longitud del cáliz, ¿no? Y si vemos acá el cáliz llega hasta la mitad o menos de la mitad de la corola. Entonces tiene un estilo muy corto. Los frutos también suelen ser negros, diré verdes, y suelen secar así y se tornan medio morados ya cuando están bien maduros. Sus poblaciones están restringidas a la parte sur de Perú, cerca de Cusco también, cerca de la ciudad de Cusco. Salpicroa micranta, ¿no? El nombre dice la característica particular de esta especie, ¿no? De tamaño muy pequeño de flores, ¿no? Es la especie
que tiene sus flores de menor dimensión dentro del género, entre 7 y 9 milímetros. Son muy pequeñas esas flores. Y comparte con la anterior especie la característica de tener el estilo hasta la mitad, a lo más hasta la mitad de la corola, ¿no? Es muy corto el estilo. Vemos acá los sépalos y el estilo, y vemos que los sépalos no llegan ni siquiera a la mitad, ¿no? Y es más o menos de ese tamaño. ¿Dónde habita esta especie? Esta especie habita en los valles interandinos, en el sur, el valle de el Urubamba y en el valle de Apurímac. Otra especie que ha sido recientemente descrita es Apicroa weihendi. Tiene el tamaño de flores muy similar a Apicroa micrantha, pero no tiene esa estructura. En el caso del estilo, llega a la garganta o suele ser exerto en una pequeña dimensión, ¿no? Entonces, con eso se puede diferenciarlo fácilmente. También es muy similar, bueno, en cuanto a su morfología, con Salpicrora ramosísima, pero esta especie es de menor dimensión sus corolas, ¿no? Salpicrora ramosísima suele ser 1.7, 1.8, esto llega a un centímetro del tamaño de las corolas. Las otras características son muy, muy parecidas. Hay tres especies que no están en Perú, ¿no? Acá al lado izquierdo tenemos a Salpicroa wedeli, que es endémica de Bolivia, ¿no? En el centro está Salpicroa tenuiflora, que es endémica del sur de Ecuador. Y a la derecha está Salpicroa difusa, ¿no? Las flores de Salpicroa difusa, que es un carácter muy común en esta especie, es el cáliz que luego llega a exceder la mitad de la corola, ¿no? Llega hasta la mitad de la corola. Entonces esas tres especies son las que no están en Perú y son las que completarían el grupo de todas las especies de salpicroas. Hemos numerado 19 especies que viven en Perú y más estas tres serían 22 especies que hay o estamos reconociendo para el género. Entonces esta es la lista de especies. Las 22 especies y su distribución. Perdón, disculpen, se fue la pantalla. Disculpen. Entonces acá tenemos su distribución por países. Y vemos, ¿no?, que, como les comentaba, la mayoría de especies están en Perú. Hay muchas endémicas en la zona sur de este país. Y hay otros países como Bolivia o Ecuador que también tienen un número importante de especies, ¿no? Argentina también tiene especies. Entonces acá un cuadro resumen por países de acá de Sudamérica, cómo es que están la cantidad de especies, ¿no? Argentina 4, Bolivia tiene 8. Y Perú 19, ¿no? Total reconocidas 22 especies. Y acá también la cantidad de ejemplares que hemos revisado para cada uno de los países. Un poco para sistematizar un poco su distribución de las especies de Salpicroa, podemos graficar la densidad de colecciones que hay en Perú, acá como tomando un ejemplo, y vemos acá en este primer mapa de la izquierda que las colecciones son muy intensas en ciertas localidades, ¿no?, como Lima, Cusco, en la zona norte. Y eso está ligado básicamente a los grupos de investigación o a las universidades que tienen este grupo de investigadores que hacen colecciones en esas zonas. Entonces, pero cuando hacemos un análisis de la riqueza de especies, vemos que está un poco relacionado a la densidad de colecciones también, pero encontramos en la zona sur de Perú, en Cusco, un área determinada donde pueden convivir entre 7 y 9 especies. 9 especies en un área muy reducida que es la parte central de Cusco.
Cuando vemos la distribución a nivel altitudinal, entonces les había mencionado que habían grupos de especies que estaban sobre los 4.000 metros, la mayoría de especies podemos ver que vive entre los 3.000 y 4.000 metros, ¿no? Entonces, en esas altitudes podemos encontrar hasta 15 especies. Altitudes bajas, en las lomas, por ejemplo, acá en Perú, formaciones de lomas que están en los desiertos cercanos al mar, hay solamente una especie, y luego va incrementándose el número de especies conforme a la altitud. Mayor altitud también ya disminuyen las especies, hay hasta dos especies, que es Salpicroa lengmani y glandulosa, las que están en la parte alta. Agrupando un poco las especies en cuanto a su distribución, tenemos especies de amplia distribución, como hemos visto a lo largo de la presentación. En azul o turquesa podemos ver a Salpicroa glandulosa, que está en todos los Andes, igual Salpicroa lengmani en rosado, y en verde Salpicroa ramosísima, que está en la vertiente occidental también. Tienen distribución amplia. Hay especies que no son endémicas, pero tienen distribución restringida, ¿no? Están restringidas o al norte, con poblaciones disyuntas en el centro, o a localidades muy cercanas entre ellas, ¿no? Poblaciones muy cercanas, en la parte sur del Perú, ¿no? Como Salpicroa mena y Salpicroa hirsuta, por ejemplo, están solamente en el sur. En cuanto a las especies endémicas de Perú, hay 10 especies endémicas, son estas que están en la imagen, y esta es su distribución, ¿no? Hay poblaciones endémicas en la parte norte, especies como Salpicroa leucanta, Salpicroa salpuensis, y especies restringidas, muchas de ellas, a la parte sur, aledañas a la ciudad de Cusco, ¿no? En el departamento de Cusco. Entonces, hasta ahí se ha resuelto la parte, o se tiene una idea y un consenso sobre la parte morfológica de las especies de Salpicroa, y esto nos ha ayudado para poder hacer un trabajo más detallado y poder preguntarnos dónde están las Salpicroas en el árbol filogenético de las solanáceas. Entonces, todavía no se tiene un consenso, pero hay ideas de que forma su propio clado, ¿no? Su propio clado Salpicroine, que ya había sido planteado en estudios anteriores de Spooner, Holmsteen y Sarkin, en uno de los últimos trabajos en el 2013, también ubica ahí, ¿no? Y en este clado estaba ubicado dos géneros, Salpicroa y este género que es Neutoxia, ¿no? Entonces, en hacer un análisis más exhaustivo en cuanto a las especies de Salpicroa, se obtuvo de que Salpicroa compartía dentro del mismo clado, para ser monofilético, con Neutoxia, ¿no? Neutoxia formosa es un género que tiene solamente una especie que está distribuido en el sur de Estados Unidos y México, ¿no? Entonces, producto de este resultado, sabía que acarreado traía cambios nomenclaturales, ¿no? Entonces, una de las primeras opciones era pasar Neutoxia a Salpicroa, pero ahí, haciendo una revisión más exhaustiva, Neutoxia formosa había sido descrita antes, ¿no?, que Salpicroa. Entonces, había que pasar todas las especies de Salpicroa a Neutoxia. Para evitar todo ese lío nomenclatural, se hizo la propuesta para conservar el género Salpicroa frente a Neutoxia, y el cual ha sido aceptado, ¿no? Entonces, por ahora, vamos a seguir trabajando con el género Neutoxia, que va a ser aceptado, ¿no?, por conservación. Eso es, en primera instancia, lo que se ha obtenido de las relaciones filogenéticas en cuanto a las especies de Salpicroa y respecto a su posición dentro de las solanáceas. ¿Qué más? Viendo un poco las relaciones que tienen los grupos de especies y confrontándolos con la parte que varía más dentro de las especies de Salpicroa, que son las flores, porque vegetativamente son muy parecidas entre todas, es imposible diferenciarlas las especies, a no ser de que de un par de especies que tienen características vegetativas un poco constantes,
que permiten tener una idea de la identidad, pero vegetativamente es muy, muy difícil. Las flores y la presencia de frutos, un poco la forma de los frutos, pueden ayudar a diferenciar las especies. Y son las que han variado más, ¿no? Entonces son las que probablemente vayan a explicar más las relaciones filogenéticas que tengan entre los grupos de especies, ¿no? Vemos que hay grupos donde hay flores grandes y flores pequeñas, ¿no? Y hay un grupo basal donde está Neutrousia formosa, Salpicroa scandens, Salpicroa lengmani y Origanifolia, con flores pequeñas, ¿no? Flores pequeñas. Entonces, ¿cuál es el carácter que une a estas, la sinapomorfía que une a este grupo de especies? Hasta ahorita no hay, ¿no? No hemos podido encontrar porque hay, hasta ahora ellos tienen la corola pubescente, pero muchas de acá, algunas de estas especies también tienen corola pubescente, tienen el estilo que logra exceder un poco la garganta, pero dentro de este grupo de especies también hay muchos que salen y no hemos encontrado. Hasta ahora lo que se está planteando como sinapomorfía es la presencia de ciertos metabolitos secundarios, como bitanólidos, dentro de estas tres, cuatro especies que se han analizado, es probable que tengan estos metabolitos secundarios, ¿no? Tienen, tres de estas especies tienen, y de estas restantes especies, se han analizado 12 especies, y esas 12 especies no lo tienen. Entonces es probable que cuando se complete los estudios en todas las especies, y se obtenga lo que estamos pensando, podría ser la presencia de estos metabolitos secundarios como una sinapomorfía dentro de este grupo de especies. Las especies de Salpicroa no están solas, ¿no? Cuando nos preguntamos dónde están, podemos ubicar un lugar, pero en ese lugar hay relaciones que hay dentro, entre especies, con plantas y con animales, y el vínculo más resaltante que tienen las plantas con los animales es y esencialmente las flores, es el sistema de polinización. Entonces, Ana Clara Ibáñez en el 2018 ha hecho un trabajo usando la filogenia y ver cómo ha variado el síndrome de polinización dentro de este grupo de plantas, ¿no? Entonces, en resumen, lo que ha encontrado es que ha habido un incremento del tamaño en cuanto a la evolución de las flores, incremento de su tamaño, pero dentro de esos clados que han habido incremento, ha habido un retroceso para disminución. Ha crecido las especies en general, pero también ha habido eventos de regresión en el cual se ha retornado a un tamaño pequeño de flores. ¿Por qué están polinizadas? Se está planteando hasta ahora que están polinizadas por polillas, ¿no? Mariposas nocturnas, y las de flores grandes por colibríes, ¿no? Entonces se tienen avistamientos de que esto ha sido, pero todavía falta mucho por estudiar dentro de esta temática. Entonces hasta ahí hemos visto la parte morfológica para poder ver cuáles son las especies, cómo son estas especies y tener un número ya de especies de Salpicroa, un consenso sobre ello. También hemos visto dónde es que están distribuidas cada una de ellas y en general todas comparten una distribución andina. Y también estos resultados ya permiten también abordar otros temas de investigación, ¿no? Como la filogenia que hemos estado viendo o como sus relaciones evolutivas con otros grupos de organismos, ¿no? En este caso, su coevolución con sus polinizadores. Bueno, esta es la última parte y quiero agradecer a muchas personas que me han permitido acompañarlos en sus proyectos y de pasadita ir colectando, ir viendo las especies de Salpicroa, ¿no? A Sandy, Tina, a Gloria, Segundo Leiva, profesora Asunción Cano, a Andrea Cucucci con Ana Clara, que fuimos viendo por horas las especies de Salpicroa para ver dónde o a qué hora eran polinizadas por determinado grupo de organismos, ¿no? O visitadas. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Paul, por esa fantástica presentación. Ahora abrimos un espacio para preguntas. Now we had a few minutes for questions.
Paul. Sandy. Soy Sandy. ¿Cómo está? Bien. Qué buena tu presentación, muy bien. Lindo. Gracias. Es que, ¿quién, alguien hizo ya la recombinación de Nectuxia formosa en Salpicro o falta eso todavía? Todavía falta, Sandy. Recién, unos cuantos meses, creo que recibimos una comunicación de que había sido aceptada, ¿verdad? Sí. La propuesta. Entonces, estamos en eso, ¿no? Para hacer la recomendación pronto. Muy bien. Sí. Solo sí, sí, yo le falté. Gracias. Sí, sí. Hay una pregunta de Dick que dice, Paul, ¿por qué piensas que tienen esos nectarios rojos? ¿Por qué están los nectarios tan rojos? Uy, un poco difícil, ¿no? De contestar esa pregunta, porque las flores no son tan translúcidas como para que alguien pueda observarlas, o en este caso los polinizadores, ¿no? No tengo una idea de por qué. No es visual, de hecho no es visual porque están escondidas, ¿no? Y el colibrí o el bicho, las polillas que lo vayan a visitar, no logran ver esta estructura antes de llegar, o sea, para usarlo como una guía, ¿no? Pero no creo que sea por eso. De repente tenga relación con el compuesto que está segregando, ¿no? Si bien es cierto, el compuesto es transparente, translúcido, pero dentro de sus mecanismos pueden tener ciertas productos o metabolitos previos al compuesto que va a segregar que le da esa coloración, ¿no? Pero por ahora no tenemos idea sobre, o una idea muy certera sobre la ¿por qué la coloración? Yo tengo unas preguntas. Sí, hola, Ana Clara. ¿Cómo está? Hola. Continuando eso, justamente decía Dickonson de que algunas especies de Scutellaria tienen también estos nectarios rojos. Rich, do you know if these Scutellaria, they have any function that has already discovered about that those nectary, their red nectaries? No, not that I know of. Okay. It was striking to see the similar. Tenemos algunas otras preguntas aquí en el chat. Por ejemplo, Lynn pregunta si los tallos alados tienen alguna importancia taxonómica. Paul. Sí, Andrés, no te escuché. Lynn pregunta que si los tallos alados tienen alguna importancia taxonómica. No. La mayoría de especies tiene tallos alados, ¿no? Hay un par de especies que no desarrolla, pero hay una frecuencia, ¿no? Hay algunas especies, como Salpicroa microphylla, por ejemplo, que el tallo es alado, tiene cuatro alas, ¿no? Hay otras especies que tienen dos alas, pero cuando uno hace un análisis a lo largo de todas las plantas, en todos los estadios, desde jóvenes, ramas jóvenes a ramas viejas, podemos encontrar que todos hacen tallos alados, ¿no? Y en variaciones, las poblaciones en variaciones diferentes, ¿no? Entre 2 y 4. Pero para algunas especies, como la Salpicroa organifolia, por ejemplo, no presenta tallos alados, entonces eso sí puede ayudar. Okay. Ya le damos paso a la profesora Clara Inés, pero vamos a resolver aquí otra pregunta que tenemos en el chat. Primero, qué pena, profe. Stacy menciona que relacionado con lo del color del néctar, que pueden ser algunos antioxidantes que se producen para mantener la calidad del néctar. Pero no se sabe, el profesor Amster dice que no se sabe qué tan extendido es este fenómeno. Yo he visto que algunas otras especies de Solanácea haltomata también tiene, bueno, el néctar tiene color, ¿no? En este caso es Salpicroa, ¿no? Sí. Pero no sé, pues, qué dices, Paul, sobre los antioxidantes en el néctar. Puede ser. Sí, es posible. Podría ser una idea también de que esté relacionado con eso. Hay otro género, como Nicotiana, también suele tener este disco nectarífero bastante notorio y es de color medio anaranjado, ¿no? Entonces, quizás sea constante en alguno de los géneros dentro de Solanácea. Ok. Una última pregunta del chat que estoy viendo aquí. Alfredo Gutiérrez de Ayacucho pregunta si se ha registrado Salpicroa en esa región.
En Ayacucho, sí, sí hay salpicroas en Ayacucho. Salpicroas depende, hay microfila, hay Ayacucho, que son la parte del límite de del bosque con la puna, el bosque montano, por ahí. Ok. Ok, solamente un comentario adicional de Stacy, que dice que también es muy común lo de los antioxidantes en Petunie. Se me corrió aquí. En Petunie, y lo han visto asociado con polinización por lepidópteros. Sí, que también es parte de la composición química, y que sí, que también en nicotiana se ha comprobado pues, que esto pasa. Ahora sí le damos paso a la profesora Clarines, que tiene una pregunta. Gracias, sí. Bueno, Paul, pues maravillada con el trabajo. No sabía que estuvieras haciendo este inmenso trabajo en Salpicroa. Me llama mucho la atención la parte de la filogenia. Entré un poquito tarde. No sé si mencionaste con qué marcadores trabajaste ese análisis de filogenia. La parte de filogenética en realidad lo trabajamos con un grupo de Argentina, Gloria Barbosa, fue la que lideraba con los investigadores en Argentina, ¿no? Lo que yo apoyé más fue en las identificaciones de la parte taxonómica. ¿Con qué marcadores? Se ha hecho como marcadores ITF, ¿no? No, es que yo vi ahí en relación a las relaciones que hay entre Salpicroa y el otro género que se llama Neptousia. Ajá. Vi que el soporte es muy bajo, ¿no? Yo creo que todavía, no sé, por eso te digo, no sé con qué marcadores trabajaste y no sé, ese sería un bootstrap, supongo, ¿no? Bueno, sí, eso también. Sí, eso es lo que discutimos en una publicación donde salió este trabajo, que es bajo el soporte todavía. Incluso ahí en esa filogenia se reconocen dos clados, el clado organifolia, donde está esta relación con el género, y el clado triste. Dentro del clado triste, por ejemplo, no se reconocen, hay muchas politomías, ¿no? Entonces no está muy resuelto dentro de esto. Pero creemos todavía que, a pesar de ser bajo el soporte para esta relación entre neutoxia y el clado organifolia, que creemos que sí puede ser corroborado con más estudios todavía, ¿no? Estudios sí. Y tengo otra pregunta. ¿En Perú está bien, explorado en cuanto a conexiones? Pero, por ejemplo, la parte sur de Ecuador la han explorado bien, porque generalmente esa parte entre los límites entre el norte de Perú y el sur de Ecuador siempre tienen cosas sorprendentes por las teorías que hay sobre biogeografía, ¿no? El río Marañón, la depresión esa de Huacabamba. Sí, eso es muy interesante. En realidad, a Ecuador hemos ido a buscar las colecciones de las poblaciones tipo, nada más. No hemos explorado, pero hemos revisado material de herbario y casi no hay más mayores poblaciones, material diferente a las especies reconocidas, ¿no? Hasta ahora, las dos especies que hay, o las tres en este caso, Salpicroa tristis, difusa y tenuiflora, que son las que están ampliamente distribuidas ahí en Ecuador. Pero sí, esto de lo que mencionas, con su relación con otras especies en función a esta depresión de Huancabamba, se puede observar también en algunas características morfológicas que presentan con un grupo de especies y algunas salen muy relacionadas en el árbol filogenético, ¿no? Estas especies de Ecuador con las especies del norte de Perú. Uh-huh. Todavía falta explorar. No ha sido muy intensivo las como esto fue parte de mi tesis de maestría, estaba más relacionada a colecciones de Perú. Hemos analizado colecciones también de los otros países, pero todavía falta hacer mayores colecciones, ¿no? Hace poco, hace un par de semanas, me mandaron una foto desde Bogotá, ¿no? Entonces, una salpicroa que es intermedia entre tristes y difusa, ¿no? Tristes generalmente no tiene flores, frutos de color morados o negruzcos, no suelen ser verdes casi siempre, pero me mandaron una
que es muy parecida con esta y tiene frutos morados y la morfología de la flor también es variable, ¿no? Entonces, hay mucho todavía por explorar en esa zona norte, entre Ecuador y Ecuador. Uh-huh. Bueno, pues felicitaciones, Paul. Muy lindo el trabajo. Gracias, claro. Muy prometido. Tenemos otra pregunta del profesor Olmsted, que él pregunta sobre si existen sinapomorfías para el clado tristis, para el clado origanifolia y para netoutsia, o si sería de pronto mejor opción dividir el género en tres. Que si existen sinapomorfías para esos clados que se muestran en la filogenia. Sí, sí, como les comentaba sobre las sinapomorfías, para el clado tristis no tenemos, o la única sinapomorfía que separaría estos dos clados, que es origanifolia y tristis. Dentro de origanifolia está neutoxia. Entonces, sería la presencia de butanólido, ¿no? Este tipo de salpicroínidos que se ha corroborado en tres de las especies de este clado origanifolia, en tres de las cuatro, y en 12 especies del clado tristis, ¿no? Entonces, ampliando un poco más este tipo de estudios, creemos de que el clado tristis podría no tener estos butanólidos y el clado organifolia sí tenerlo, todas sus especies, ¿no? Pero esa sería la única hasta ahora. Morfológicamente no hay, es muy variable. Okay. Richard, do you understand the answer or Richard? Mostly. It sounds like okay. One group is too variable to have a single trait to define it. Exactly. Yeah. So butanolids can help to separate one clay, but it's still not clear. It's also true that you know, Mike Whalen, all those years ago, a million years ago, suggested that Nectuxia was actually a salpicroa. Oh, okay. Yeah. I mean, he suggested it a long, long time ago. And if you look at the phylogeny, even though there's very low support for Nectuxia, it actually falls well within salpicroa. It's not like it's sister to salpicroa or anything. So it's just It was sister to one of the two major clades, the organifolia clade. So if it depending on how you twist, I mean, you know, how you visualize the cladogram, it looks like it's in or out. So it would be quite hard. I think like it would be hard to split up Solanum into lots of different genera. It would be really hard to split up Salpicroa and Nectuxia into three genera. It looked like on the slide Paul showed from the Carrizo paper that the two clades, the Tristis clade and Organifolia clade, each had posterior probabilities of one. And Nectuia was sister to the Organifolia clade. So there were basically three groups, each well supported. Yeah, we'll have to look at the cladogram, but I remember discussing it with them and also with a long time ago with Mike before the days of molecular phylogeny. That's why I asked if there were morphological synapomorphies. Mike was convinced that it was just a salpicroa. In the same kind of weird disjunction, I mean, you get those weird things like Buchetia does that as well. Mm-hmm. You know, is in South America and very far north New Mexico. So that weird disjunction is a thing. It's a Solanaceae specialty amongst the many Solanaceae specialties. Not just Bourbonaceae has a lot of those same disjunctions. Yeah, yeah. Yeah, and also about that, about the phylogeny, that the first phylogeny, like Karines was asking, it only has three markers, two from chloroplasts and one from ITS from the nuclear. But then Ana Clara Ibáñez continued that work and she included five markers. And she has more support about including Nectuxia within Salpicroa. So yes, that reinforces the previous hypothesis that it has to be all together in the same genus. And I can't remember what, because we had seven markers, Dick, in our big Solanaceae phylogeny. And I can't even remember because it's so few species, you know. Yeah, I can't remember. We didn't have many Salpicroas, though. That was the problem with that. Yo tengo una pregunta con el color del secado. ¿Qué crees que está relacionado con el color del secado y por qué crees que una de todas no seca negro como las demás? Yo creo que deben tener algún compuesto que haga esto, pero también está relacionado a la cantidad de lo que tenga, ¿no? Porque Salpicroa scandens es la que seca manteniendo su color, pero es la que tiene también la
la espesura o el grosor de la corola muy delgada. Entonces, de repente, al no tener demasiado cantidad de este compuesto, no le permite secarse de negro. Pero, ¿sus hojas descanden, secan negro o no? Sus hojas sí, toda la planta seca negro, pero, bueno, pero la flor no. La flor es la única que no seca negro. Pensé que la planta tampoco secaba negro. Ok. No, solo la flor. Hola, Paul. Hola, Carmen, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Una pregunta. Quizás no la escuché claramente, pero mencionaste que la mayoría de las especies están en los Andes. Y luego en el dibujo, en la ilustración acerca de la distribución, mencionabas también una especie en lomas. Quisiera saber cuál es, porque nosotros aquí en Arequipa tenemos en dos lomas distintas, en Atiquipa y en Yuta, presencia de salpicroa. Hasta el momento nosotros hemos estado considerando que era ramosísima, pero en lo que he visto, más que todo está para el norte, entonces no sé, quisiera saber cuál es esa especie de loma, si es que es la misma o es otra. La Carmen, sí, es efectivamente ramosísima, también colectado en Atiquipa, y sí encaja en esta especie, ¿no? Como se explica, ramosísima, en la que están estudiando. Y las poblaciones de lomas solo son de esa zona de Arequipa, de la zona sur, ¿no? Acá en el centro, que hay lomas también, no hay especies. Ya, gracias, sí, porque eso me llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque teníamos bastante distribución de salpicroa en esas lomas, que está hacia el norte de Arequipa, y también salpicroa en otras lomas hacia el sur de Arequipa. Y no sé, era... Para nosotros fue increíble encontrarlas, ¿no? Gracias. Sí, es muy raro que vivan en ese ambiente. Se han adaptado, yo creo que a que en esa zona hay tipo de lomas arbustivas, ¿no? Entonces pueden crecer sobre esos arbustos. Si hubiese en el centro de Perú hay lomas que son herbáceas, ¿no? Entonces ahí es muy difícil que crezcan. Sí. También tengo una pregunta, si es que tenemos tiempo suficiente. Sí. Gracias por la charla, Paul. Realmente tengo muchos celos. Me encantaría tener una idea tan buena como Deocroma, porque Deocroma todavía hay muchas especies que realmente no entiendo y cosas que no he descrito porque no los entiendo. Pero mi pregunta es sobre, mencionaste que hay algunas especies que son más variables que otras. Y tenemos obviamente la misma situación en Deocroma. Y siempre estoy pensando en qué regla podemos encontrar para conocer por qué algunas especies son tan variables y otras no. Y yo sé que no es la filogenia, que no es como las variables están en un lado y los no variables están en otro. Y me parece que si hay alguna explicación que tiene que ser con el medio ambiente. Que están en medio ambiente más variable, entonces las plantas también son más variables. Pero no sé si eso está de acuerdo con lo que has visto en salpicroa. Sí, eso es una buena idea, yo creo, una buena explicación también. Sobre todo, las especies más variables dentro de salpicroa son las especies que tienen distribución amplia, ¿no? Entonces, al tener una distribución bastante amplia, está sujeto a diferentes tipos de ambientes, ¿no? En este caso, diferentes formaciones vegetales, diferentes condiciones climáticas. Yo creo que más está relacionado con eso, porque los sistemas de polinización es para verlo a grande escala, ¿no? Entonces, ya yo creo que con el tamaño adquirido, la coloración, eso es suficiente de repente para cubrir esa explicación, pero ya otras variaciones dentro de las flores o dentro de las especies mismas en otras características, tendría que estar relacionada necesariamente con esto, ¿no? Características climáticas del suelo donde vive o el mismo ambiente, si está en sombra o expuesto, de repente eso puede hacer variación. Gracias. Okay, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Paul, por la excelente presentación. Los esperamos. La próxima semana no tenemos seminario porque es el Congreso de Botánica en Estados Unidos, pero en 2 semanas los esperamos para la charla de León y Móvil acerca de Solanum pimpilenifolium y otros tomates silvestres de las Islas Galápagos.
Thank you, everyone, and see you in 2 weeks. Okay, gracias a ustedes por escuchar. Gracias. Saludos.